Soy el pastor William Jiménez y hoy te comparto la noticia parte 2, que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy debemos de analizar otra palabra que salta a nuestra mente y es la convicción. Cuando hablamos de esta virtud, me viene a la memoria la perseverancia de un niño cuando actúa bajo convicción. Muchas veces los padres prometemos algo a un hijo con el fin de que ya no siga preguntando o pidiendo. Mas para ese niño, esa promesa es real y traerá convicción de que su progenitor lo cumplirá. Eso es convicción. Algo que no podemos ver o palpar, pero que tenemos la seguridad que existe o que llegará. La convicción es el pensamiento que nos mueve a seguir orando, creyendo y actuando con anticipación, porque entendemos que lo que ahora es invisible será una realidad. La buena noticia de este día es que debes tomar el camino de Dios en medio de esta tierra, como lo hacía el apóstol Pablo, es decir, caminando como viendo al invisible. Los resultados de la fe están reservados para aquellos que compran el llavero aún sin tener el carro que quieren. Debes entender que tu perseverancia hará que Dios no tarde en cumplir sus promesas.